La Voz de América presenta. Comienza oficialmente la Convención Nacional Republicana y Donald Trump anuncia a su compañero de fórmula. Tenemos cobertura de equipo. Presidente Joe Biden hace un llamado a bajar la temperatura al debate electoral. Autoridades buscan establecer el motivo del atentado contra Donald Trump. Jueza desestima caso penal de documentos clasificados hallados en residencia de Mar-a-Lago del expresidente Trump en Florida. Y la celebración aún no se detiene en Argentina, luego de que la albiceleste se alzara con la Copa América. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda Natalie Salas Guaitero. Arrancó la Convención Nacional Republicana y Donald Trump dio a conocer el nombre del que lo va a acompañar en la carrera a la Casa Blanca, siendo el nominado para ocupar el cargo de vicepresidente si resulta victorioso. Tenemos cobertura de equipo con Jorge Agobián y Carolina Valladares, que están con nosotros. Hola, chicos. Bueno, Jorge, comienzo contigo. ¿Quién es James David Vance? Natalie, mejor conocido como J.D. Vance, pues tiene 39 años y es actualmente senador por el estado de Ohio, un puesto de elección popular que ganó en el año 2022. Antes de eso no había ocupado ningún puesto público en el país. Es veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y algo bastante interesante, pasó en 2016 a decir que era un nunca Trump, es decir, nunca apoyaría al exmandatario y su política, a ser en la actualidad uno de los más aguerridos defensores de la plataforma y la política del expresidente Donald Trump, sobre todo cuando hablamos en términos de temas como migración, política exterior o comercio. Donald Trump, quien por cierto se encuentra aquí en la ciudad de Milwaukee para participar en esta convención estos 4 días, pues hizo este anuncio a través de sus redes sociales, dijo que fue una deliberación difícil en esa lista de posibles candidatos que tenía en mente, entre ellos el cubano-americano senador por Florida, Marco Rubio. Ahora, no hay que perder de vista el contexto de esta Convención Nacional Republicana aquí en Milwaukee. Ocurre tan solo 2 días después del intento de asesinato al expresidente Donald Trump y muchas cosas han cambiado. Lo principal es el tema de la seguridad y eso es lo que les presento a continuación. Barricadas. El servicio secreto por aquí, efectivos de la policía por allá, incluso en bicicletas. Un extenso perímetro de seguridad custodia el centro de convenciones donde el expresidente Donald Trump se convertirá oficialmente en el candidato del Partido Republicano para las elecciones de noviembre. Este es un evento especial de seguridad nacional. Esa designación es el nivel más alto de seguridad que otorga el gobierno federal. Por lo tanto, confiamos en los planes de seguridad que existen para este evento. Y estamos listos. Ha sido un proceso de 18 meses de planeación. Miles de efectivos del FBI, la Guardia Nacional y de 130 departamentos de policía del país están a cargo de la seguridad bajo la coordinación del servicio secreto. Este es probablemente uno de los lugares más seguros en los que puedes estar, así que espero tener razón. Otros de los cerca de 50.000 asistentes de la convención de 4 días muestran más nerviosismo tras el intento de asesinato a Donald Trump el pasado sábado. Porque lo hirieron. El trabajo del servicio secreto es que el presidente no sea lastimado y eso fue lo que pasó. El FBI aseguró que hasta el momento no ha detectado amenazas en contra de la convención o cualquiera de sus participantes. Durante la semana se espera que voceros del Partido Republicano defiendan el derecho a portar armas en un recinto en el que están prohibidas, pero no así en el resto de la ciudad. Wisconsin es un estado que permite el porte de armas y por lo tanto la ciudad de Milwaukee y ninguna otra jurisdicción en este estado puede reemplazar esa ley estatal. Y atención, también hay noticias el día de hoy desde aquí, desde el Centro de Convenciones de Milwaukee. Donald Trump pasó de ser el virtual nominado del Partido Republicano a ser oficialmente el candidato del Partido Republicano de cara a las elecciones del mes de noviembre. Eso tras la votación aquí en el pleno de este Centro de Convenciones, en el que los delegados de cada uno de los 50 países votó para darle el apoyo. Ahora se espera que sea el jueves cuando Donald Trump llegue aquí al estrado y acepte esta nominación oficialmente. Lo mismo pasará con el candidato a vicepresidente que escogió durante esta jornada. Vuelvo contigo, Natalie. Y como tú hacías referencia,
El atentado contra el exmandatario ha generado múltiples reacciones y pese al llamado a la calma de los líderes de ambos partidos, algunos republicanos aseguran que el lenguaje de los demócratas es de tendencia violenta. Carolina Valladares, que se encuentra también en la convención. Carolina, ¿cuál es el ambiente? ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? Pues lo cierto es que aquí lo veis, la convención ha seguido adelante como estaba previsto. De hecho, incluso Donald Trump ha llegado antes de lo previsto, llegó en horas de ayer y se espera que hable en la tarde de hoy. Además de ser una convención de contenido político, en la que habrá discursos políticos, pues ya lo escucháis, ya lo oís, hay vítores, hay conciertos, hay performances en vivo y también ya se ha elegido hoy a Donald Trump como el candidato oficioso. Pero estamos pendientes de cuál será la narrativa del discurso de Trump el próximo jueves. Él dijo que tuvo que rehacer su discurso y veremos si ese llamado a la unidad sigue presente. También hizo un llamado a la unidad su esposa Melania Trump, así que tendremos que esperar. Mientras tanto, aquí eso sí, algunos republicanos achacan a los demócratas y dicen que ellos tienen alguna narrativa un poco de carácter violenta, pero hay que decir también que a las afueras de este pabellón donde nos encontramos ha habido protestas en contra de las políticas de Donald Trump. Un llamado a la unidad y a calmar los ánimos ha sido el mensaje de los aspirantes a la candidatura por los partidos, aun cuando republicanos responsabilizan a demócratas por avivar el odio contra Trump. Creo que hay mucha división en este momento y aunque dicen la retórica de ambos lados, no creo que venga tanto de nuestro lado porque nos estamos defendiendo de lo que ellos están haciendo o que quieren que hagamos, que no digamos nada. Un lenguaje que manifestantes a los alrededores de la convención republicana dicen ha sido alimentado por el partido de Trump desde años atrás. Estamos aquí para ponerle otra cara a la retórica de él y del partido, que más que todo es una retórica de odio, en donde a los inmigrantes se nos usa como chivos expiatorios. La imagen de Trump con el puño al aire tras ser impactado por un disparo llena a sus seguidores de lealtad ante su intención de regresar a la Casa Blanca. Cada vez que le sucede algo, creo que solidifica aún más su victoria, por lo que alcanza un estatus legendario. Ha pasado por todas esas cosas y sigue adelante. Levantó el puño y gritó, pelea, pelea, pelea. Para mí solo tenemos que luchar duro. Eso significa que tenemos que salir a las calles, tenemos que construir relaciones. Esta ira, esta frustración, este odio, tiene que parar. Y cerca de 4.000 agencias de policía, además del Servicio Secreto, el FBI y la Guardia Nacional, custodian ahora mismo este lugar para que tengan una idea de la alta seguridad que rodea este evento. Gracias, Jorge, Carolina. Bueno, es La Voz de América con cobertura de equipo desde el lugar de la noticia. Pasamos a otro tema. El presidente Joe Biden se dirigió al país con el fin de apaciguar las tensiones tras el atentado contra el exmandatario Donald Trump. Desde que ocurrió el hecho, ha recibido información de su equipo de seguridad nacional. Celia Mendoza está con nosotros. Celia, ¿cuál es la información más reciente sobre la pesquisa? El presidente de los Estados Unidos recibió información adicional durante esta jornada. Sin embargo, el FBI ha sido cauteloso a la hora de entregar detalles, asegurando que todavía no se sabe qué motivó al atacante, pero sí han podido descubrir que compró la munición tan solo horas antes de realizar este atentado en contra de la vida de Donald Trump. Mientras tanto, se avanza con la recopilación de videos. Algunos inclusive muestran al atacante subido en el edificio y a un policía local tratando de detenerlo. Todo esto parte de la investigación que se dará durante algunas semanas. Desde la oficina Oval, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación este domingo para pedir que se reduzcan las tensiones políticas tras el atentado contra la vida del exmandatario Donald Trump el sábado 13 de julio en Butler, Pensilvania. En nuestro país no hay lugar para este tipo de violencia, ni para ningún otro tipo de violencia. Punto. Sin excepciones, no podemos permitir que estos actos se normalicen. La retórica política aquí se ha vuelto muy agresiva. Es hora de calmarse. El FBI investiga el atentado como un acto de terrorismo. Este lunes, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, respondió preguntas desde la Casa Blanca sobre las posibles fallas en la seguridad de Trump a cargo del servicio secreto que permitieron al atacante Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparar desde el techo de un edificio cercano. Se llevará a cabo una revisión independientemente del incidente, una que examinará el servicio secreto y otras acciones policiales.
antes, durante y después del tiroteo. Las autoridades siguen recopilando evidencia, pero aún no han determinado las causas del ataque, que hirió a Trump en la oreja derecha y mató a Corey Comperatore, un bombero voluntario de 50 años que fue impactado mientras protegía a su esposa y dos hijas. Dos hombres más resultaron heridos y están fuera de peligro. Trump reflexionó sobre el incidente en una entrevista con el tabloide New York Post. El médico del hospital dijo que nunca había visto algo así y lo llamó un milagro. Dijo Trump al referirse a la herida en su oreja derecha y agregó: yo no debería estar aquí. Se supone que yo debería estar muerto. El responsable fue dado de baja por el servicio secreto y por ahora se sabe que usó un fusil AR-15 comprado legalmente por su padre. Tenía explosivos en su auto y residencia y compró la munición horas antes de disparar. No tuve ninguna interacción con él, pero era como un niño que siempre estaba solo. Siempre lo acosaban, todos los días. Era simplemente una persona aislada. Mayorkas también afirmó que se ha reforzado la seguridad para el expresidente Donald Trump. Se le entrega ahora al vicepresidente, su candidato, J.D. Vance. Y también el presidente de los Estados Unidos tendrá un nuevo protocolo y el mandatario ordenó que se le dé seguridad a Robert Kennedy, quien también es un candidato independiente. Gracias, Celia. Y el intento de asesinato al expresidente Donald Trump no es el primero en la historia de Estados Unidos. Otros 12 presidentes, expresidentes y candidatos presidenciales han sufrido ataques similares. Ángela González tiene un recuento. El intento de asesinato al expresidente Donald Trump en Pensilvania el pasado 13 de julio no es el primero en la historia de Estados Unidos. El más reciente antes de Trump fue a Ronald Reagan en 1981, quien recibió un disparo en Washington, D.C. Se desplomó en los brazos de sus agentes. No pudieron tomarle el pulso ni la presión arterial. Reagan probablemente estuvo a un minuto de morir. El presidente George W. Bush fue blanco de una granada que no explotó durante una reunión en Tbilisi, Georgia, en 2005. Un estuche metálico en el bolsillo del expresidente y candidato presidencial Theodore Roosevelt le salvó la vida durante un atentado con disparos en 1912 en Milwaukee. El presidente Franklin D. Roosevelt se salvó de ser impactado por balas luego de un acto de campaña en Miami en 1933. El presidente Harry Truman sobrevivió al fuego cruzado en su residencia de Blair en 1950. Y el presidente Gerald Ford se salvó de dos intentos de asesinato con armas en 1975. No existe ninguna seguridad en ningún lugar de este mundo que sea infalible. A pesar de todas las medidas preventivas que se toman, los malos idean otras maneras para atacar. El presidente John F. Kennedy no sobrevivió a los disparos de un francotirador en el centro de Dallas en 1963. El presidente William McKinley murió a consecuencia de las heridas de bala que recibió luego de un discurso en Buffalo, Nueva York, en 1901, al igual que el presidente James Garfield, quien recibió impactos de bala en una estación de tren en Washington en 1882. El presidente Abraham Lincoln fue el primero en ser asesinado en abril 14 de 1885. El candidato presidencial Robert F. Kennedy fue asesinado en 1968 y George Wallace sobrevivió a un intento de asesinato en 1972. Ángela González, Voz de América. Líderes de América Latina también han emitido múltiples reacciones de rechazo tras el reciente atentado contra el expresidente y candidato presidencial Donald Trump. Álvaro Algarra tiene la información. A pesar de las diversas tendencias políticas existentes, mandatarios a lo largo de Latinoamérica repudiaron el tiroteo que se produjo este sábado durante un evento de campaña del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien resultó herido en la oreja y que dejó el saldo de dos fallecidos. Creo que es reprobable cualquier acto de violencia y nosotros estamos en contra. Durante un acto de campaña electoral en el estado Aragua, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su solidaridad con Trump y le deseó pronta recuperación. Quiero en nombre de Venezuela entera, de nuestro pueblo, rechazar y repudiar el atentado contra el expresidente Donald Trump, desearle su pronta recuperación y que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ferviente admirador del republicano, afirmó que Trump se salvó por poco de morir y comparó el intento de asesinato del candidato presidencial estadounidense con la puñalada que él mismo sufrió durante su campaña en 2018. Él se salvó, a mi entender, como yo en 2018. Los médicos dijeron que fue un milagro que yo sobreviviera en 2018, dada la gravedad de las heridas, y él se salvó por cuestión de unos centímetros. Eso, en mi opinión, viene de arriba. A través de la red social X, el presidente de Argentina, Javier Milei, el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Ecuador, Daniel Noboa, y el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros, condenaron el ataque y la violencia política en todas sus formas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. En Florida fue desestimado el caso de documentos clasificados que habrían sido retenidos por el expresidente Trump luego de salir de la Casa Blanca. El argumento de la jueza del caso es que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith fue hecho de manera ilegal. Jacopo Lucy nos explica. Una jueza federal desestimó este lunes en su totalidad el caso de documentos clasificados presuntamente retenidos contra el expresidente Donald Trump, al dictaminar que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith fue inconstitucional. En un fallo sorprendente, la jueza Eileen Cannon determinó que debido a que Smith no fue nombrado para el puesto de fiscal especial por el presidente ni confirmado por el Senado, su nombramiento viola la cláusula de la Constitución sobre este tema. Si los poderes políticos desean otorgar al fiscal general el poder de nombrar al fiscal especial Smith para investigar y procesar esta acción con todos los poderes de un fiscal federal, existe un medio válido para hacerlo. Se espera que el equipo del fiscal Smith apele este fallo, por lo que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema. Trump está acusado de haber retenido ilegalmente documentos en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, que conservaban secretos de Estado altamente sensibles después de que dejó el cargo, y luego obstruir los repetidos esfuerzos del gobierno para recuperarlos. Esta desestimación de la acusación ilegal en Florida debería ser solo el primer paso, seguido rápidamente por la desestimación de todas las cacerías de brujas. El fallo de la jueza Cannon, a quien Trump puso en el banquillo, van en contra de decisiones judiciales anteriores que se remontan a la era del escándalo Watergate en los años 70. Y de un solo golpe elimina una importante amenaza legal contra Trump, la que muchos analistas consideraban como el caso más sólido contra el expresidente. Jacopo Luzzi, Voz de América. Al volver, Argentina festeja un nuevo triunfo al vencer a Colombia 1-0 en la Copa América. Quédense con nosotros. Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Hola, soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque pour moi, le silence pas qu'une option. Y je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta, La Voz de América te trae las noticias más recientes con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa.
el rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. Una Argentina encabezada por Lionel Messi alzó por segunda vez consecutiva la Copa América y el país no ha parado de celebrar por un equipo que les ha dado muchas alegrías en los últimos años. Las repercusiones de este campeonato nos las cuenta Gonzalo Báñez Villar. Argentina volvió a gritar campeón y millones de personas en todo el país salieron a festejar el bicampeonato de la Copa América y agradecerle a esta selección capitaneada por su gran líder, Lionel Messi. A disfrutar este valioso momento, que son únicos para nosotros, ya que tenemos la posibilidad de festejar con el más grande que es Leo Messi y con la despedida de Fío Di María. Las puertas de la Casa Rosada están abiertas. Esa es una decisión que tomarán los jugadores o la dirigencia de AFA. El presidente argentino Javier Milei felicitó a los jugadores y los invitó a visitar el histórico balcón de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. Fue parte de los miles de mensajes que inundaron las redes sociales y que se complementaron con la euforia de los hinchas en la calle. Gracias, Fideo, gracias. Verlo, Argentina campeón de América y del mundo, y vamos por otra copa más. Después de los primeros festejos, los jugadores de la selección emprendieron su regreso hacia la ciudad de Buenos Aires, donde llegarán hoy por la tarde-noche. Sin la presencia de Lionel Messi, Diego Martínez o Julián Álvarez, entre otros, se espera una gran recepción y, claro, que sigan festejando con todos los ciudadanos argentinos. De Buenos Aires, Gonzalo Báñez Villar para La Voz de América. En Miami, la final de la Copa América contó con varios hechos inesperados. La Conmebol retrasó 3 veces la hora de inicio cuando miles de aficionados sin boleto violaron los controles de seguridad e ingresaron por la fuerza al estadio. Las imágenes de estos incidentes se han vuelto virales en redes sociales y en muchas de ellas se ven a los agentes de orden público peleando con los fanáticos que intentaban colarse, mientras otros ofrecían asistencia médica a numerosos asistentes que resultaron golpeados. Y al otro lado del Atlántico, la selección española llegó a Madrid tras imponerse sobre Inglaterra 2-1 y ganar la Eurocopa 2024 en Alemania. Los jugadores cantaron en el aeropuerto de la capital de España mientras posaban para las fotos de grupo con el trofeo que tanto les costó ganar. Se espera que la selección desfile por Madrid y finalice con una gran celebración en la Plaza de Cibeles, donde miles de aficionados al fútbol van a esperar para ver a su equipo. Esta victoria le da a España un récord de 4 títulos y representa la segunda derrota consecutiva para Inglaterra en una final. En instantes, arde el desierto de Arizona con la ola de temperaturas extremas que enfrenta gran parte de Estados Unidos. Varios migrantes han muerto en su intento por cruzar la frontera. Volvemos en breve. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. En proteger a las escuelas con armamento. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Masivos ataques fueron lanzados por Israel en el sur y el centro de la Franja de Gaza durante el fin de semana. Al menos 90 personas murieron, según autoridades palestinas. Por su parte, el jefe de Policía Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó los hechos como inaceptables. El alto diplomático dijo además que el constante aumento del número de víctimas civiles resulta insoportable y subrayó la urgencia de establecer un alto al fuego. Las temperaturas en el desierto de Arizona superan los 40 grados Celsius y la patrulla fronteriza advirtió a los migrantes que el calor extremo y el terreno difícil pueden resultar mortales. La última semana de junio encontraron los cuerpos de 3 inmigrantes cerca de Ajo, en Arizona. Detalles en el siguiente reporte de Paula Díaz. Las temperaturas en el desierto de Arizona sobrepasan los 40 grados centígrados y se convierten en un peligro mortal para los migrantes que deciden cruzar por rutas remotas para evadir los controles de las autoridades migratorias. Las temperaturas extremas que experimentamos aquí en los meses de verano representan una situación mortal para cualquiera. Por eso nuestro mensaje es para prevenir esto, porque no vale la pena perder la vida en este viaje. Las llamadas al 911 se incrementan cuando sube la temperatura. Los meses de julio y agosto son los más ocupados para los equipos especializados de rescate. Estamos tratando de evitar que esos cruces ocurran, pero aquellos que cruzan, a pesar de eso, estamos preparados para responder. Los agentes en el terreno y nuestras unidades especializadas, Borstar, están listas para ayudar a salvar vidas. A pesar de los esfuerzos, el calor abrasador del desierto de Arizona cobró la vida de 3 inmigrantes mexicanos la última semana de junio. Agentes de la patrulla fronteriza en Ajo, Arizona, recibieron la alerta de una torre de rescate en un área conocida como Chick Peak. Los cuerpos de los 3 migrantes de 17, 18 y 44 años fueron transportados a la oficina forense del condado Pima. El Servicio Nacional de Meteorología en Phoenix indicó que el calor de este verano estará por encima de lo normal. Estas olas de calor que vemos podrían continuar durante julio y agosto. Paula Díaz, Voz de América, Tucson. Esto es El Mundo al Día, ya volvemos con más. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamento. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Y un gran espectáculo de luces iluminó la Torre Eiffel este domingo en ocasión del Día Nacional de Francia. Este año los fuegos pirotécnicos le hicieron un guiño a los próximos Juegos Olímpicos, formando en el cielo figuras de atletas en diversas disciplinas. Hasta aquí la emisión del Mundo al Día. Les habló Natalie Salas-Volterón.